circuitos son visitas guiadas en las que estudiantes de diferentes niveles educativos, de todos los niveles educativos, tanto de la provincia de Córdoba como de otras provincias e incluso de otros países, pueden recorrer las instalaciones, laboratorios, aulas, espacios destinados a la producción de diferentes servicios de esta casa de estudios, tanto en esta sede central como en el campo escuela, y conocer las actividades que en la facultad se desarrollan. Y nos parecía que, bueno, es importante que ellos vean cómo cerca nuestro están trabajando personas que se han capacitado para que la producción en nuestra zona sea buena. Algunos decían, yo voy a hacer esto cuando sea grande. Ah, me gustó, voy a estudiar esto, señor. Entonces está bueno, quizás sea la emoción del momento, pero está bueno que ellos empiecen a generar una visión a futuro, ¿no? Con el paso del tiempo, los circuitos fueron creciendo, cada vez hubo más número de escuelas interesadas y ya no solamente eran escuelas de nivel medio, sino que se amplió el campo de pedidos, y entonces todos los niveles educativos se fueron incorporando. Entonces ofrecemos los circuitos en la sede central, en donde pueden visitar las aulas, donde los alumnos toman clases teóricas, o incluso los laboratorios, en donde toman clases prácticas. Y en el campo escuela pueden hacer visitas, por ejemplo, al tambo, al área experimental, a la cabaña, al área de floricultura, y visitan los diferentes invernaderos, siempre en un marco en el que lo que pretendemos es que los estudiantes piensen que la facultad es una opción para sus estudios superiores. ¿Cómo cuidan las plantas? También le sacan los hongos, los estudian. El laboratorio donde analizaban las semillas y ahí sabían si estaban vivas o muertas. Yo pensé que era casi igual a la primaria, solamente que con aulas más chiquitas y menos tecnológicas. Se abre un poco el panorama y la visión de lo que cada uno tiene y la posibilidad de, bueno, más adelante elegir. Y sí, la educación pública, ¿no? A la que tanto defendemos y a la que queremos que siga funcionando como debe funcionar, y que sean ellos, los más chicos, que vayan teniendo esta mentalidad de defender nuestra educación pública. Que la Universidad Nacional de Córdoba tiene las puertas abiertas y que esta facultad los espera los que deseen seguir estudiando alguna de las carreras que se brindan. Pensamos que, bueno, por supuesto cada uno tiene sus propios intereses, pero te digo, hoy hemos visto muchas chispitas en sus ojos.